Bienvenidos a una nueva emisión de Ingeniería Global, el único programa en la grilla televisiva de Córdoba que difunde la ingeniería en todas sus especialidades y siempre al servicio del hombre. Realizamos nuestro programa desde el Museo de la Industria, un lugar emblemático aquí en la provincia de Córdoba porque constituye el epicentro de la ingeniería, no solamente de nuestra provincia, sino también del país. Les comento rápidamente los temas que vamos a tratar en esta nueva emisión. Aguas Cordobesas es la empresa que desde el año 1997 brinda el servicio de agua potable a más de 1.500.000 personas que viven en la ciudad de Córdoba. Más del 65% de nuestro cuerpo es agua. El consumo del agua potable es imprescindible, no solamente para el funcionamiento de nuestro organismo, sino también para el desarrollo del ambiente. En la ciudad de Córdoba, el agua cruda utilizada en el proceso de potabilización llega desde dos fuentes naturales, los embalses San Roque y Los Molinos. El agua cruda es aquella que no ha recibido ningún tratamiento previo, viene directamente de la naturaleza y dependiendo de diferentes factores como el clima, el origen o la época del año, tiene distintas características físico-químicas y microbiológicas. Pero ¿cómo es el proceso de potabilización del agua en planta Suquía? La potabilización comienza con el agua cruda, que es sometida a un sistema de limpieza mecánico con rejas que la liberan de hojas, ramas y otros sólidos. Luego es el turno del ozono, un elemento natural y un poderoso desinfectante que se aplica utilizando un generador de ozono. La predesinfección del agua a través del ozono constituye una importante parte dentro del proceso de potabilización. Esta avanzada tecnología, implementada por primera vez en Sudamérica, constituye uno de los principales factores de modernización en la producción integral de agua potable. El ozono es un oxidante fuerte, ¿sí?, que debe ser generado in situ a partir de oxígeno y energía eléctrica. Este ozono toma en contacto con la masa de agua cruda a través de una cámara de mezcla y después pasa a una cámara de contacto en donde se le da el tiempo necesario para que éste accione con el agua. ¿Cuáles son los beneficios de dosificar ozono? Aumenta considerablemente el porcentaje de remoción de materia orgánica, color, elimina o reduce potenciales formadores de trihalometanos, reduce el porcentaje de bacteriología, reduce toxinas y es muy eficiente en el uso de agua cruda con presencia de bloom algales. El ozono trabaja modificando la membrana celular de las algas y hace que sea más eficiente la remoción de las mismas en etapas posteriores del proceso. Bueno, esta planta en particular cuenta con un tanque de oxígeno líquido a baja temperatura, que es donde se realizan las descargas. De ahí es pasado este oxígeno líquido a gaseoso a través de evaporadores térmicos. Hay dos evaporadores con una capacidad de 600 kilogramos hora. De ahí ya el oxígeno gaseoso entra a la planta, pasa por una serie de filtros y módulos reguladores de caudal y presión para entrar directamente a lo que son los generadores, en donde se produce la descarga eléctrica y la formación del ozono. Desde allí el ozono es inyectado al agua cruda a través de platos difusores en forma de finas burbujas que hace más efectivo el contacto con el agua. De ahí, como dije recién, pasa a una cámara de contacto en donde se le da el tiempo necesario para que trabaje y después el agua ozonizada sigue hasta las etapas posteriores del proceso. Se inyecta en el generador oxígeno puro que se transforma en ozono utilizando la energía eléctrica. Luego se lo mezcla con el agua y comienza el gran proceso de transformación. El ozono clarifica el agua, elimina bacterias y microorganismos, oxida el hierro y hace desaparecer el mal olor y el sabor. Todo el ozono que no toma contacto con el agua y que queda remanente, no puede ser ventilado de esta forma al ambiente.
por lo cual debe ser destruido. Para eso la planta cuenta con un destructor de ozono, que es un destructor de ozono térmico, que a 360 grados lo que hace es el proceso inverso. Entonces ahí sí podemos ventear oxígeno a la atmósfera. La eliminación de olores y sabores se completa con el agregado de carbón activado en polvo, que luego es retirado en la etapa de clarificación, decantación y filtración. Los decantadores son la estructura más visible de la planta. Allí es donde el agua comienza a respirar. Con la suma de productos químicos y una agitación mecánica se produce la separación final del barro disuelto y el agua que pronto será potable. Este movimiento de tipo respiratorio mantiene el barro en suspensión, que poco a poco se descarga en las tolvas y se envía a la planta de tratamiento de barros. La utilización de este tipo de decantadores es una mejora sensible en el proceso de producción, dado que solamente se requiere hacer una limpieza manual una vez al año. El proceso de filtración elimina la turbiedad remanente. Los filtros rápidos de arena, que son de flujo descendente, están automatizados y son permanentemente monitoreados. Ahora ocupémonos de lo más importante, la desinfección con cloro, para asegurar que el agua sea microbiológicamente inocua. Por último, se corrige el grado de acidez con el agregado de agua de cal. Y ahora sí, finalmente tenemos agua potable. El agua producida apta para el consumo se almacena en los depósitos de reserva, donde se renueva de forma constante y desde donde se alimenta la red de distribución troncal. En solo 2 segundos se produce el agua que una persona necesita utilizar durante un mes. Bueno, dado que esta es una de las únicas plantas que hay en Sudamérica, es una planta que recibe continuas visitas y consultas de otras empresas prestadoras de servicios de tratamiento de agua, y es muy visitada inclusive por universidades y empresas prestadoras. En todas las etapas del proceso de potabilización, los especialistas del laboratorio central toman muestras del agua para monitorear la calidad con controles de pH, cloro y turbiedad. En total se realizan unos 15.000 análisis mensuales. Además, se toman más de 4.000 muestras mensuales para asegurar la calidad final, que incluyen análisis bacteriológicos, biológicos, sensoriales, físico-químicos y orgánicos que responden a normas nacionales e internacionales de calidad. El plan de muestreo incluye además 60 puntos de control esparcidos a lo largo de más de 4.050 kilómetros de red de distribución de la ciudad de Córdoba, donde se analiza el agua distribuida. El laboratorio, lo que es control de calidad, trabaja los 365 días del año. Trabajamos en un horario promedio de 6 de la mañana a 7 de la tarde. Todos los días se sacan 5 puntos en la red y las plantas potabilizadoras, tanto en las muestras crudas como las de salida. Eso es lo básico. El extractor realiza unas mediciones, toma las muestras, las trae al laboratorio y ya cada muestra tiene su plan de trabajo. Cada analista se loguea desde las áreas de microbiología hasta las áreas de química. Una vez que se concluyen los análisis, el responsable de cada área ve los informes, los aprueba para que ya pase a la supervisión y lo empiecen a consolidar en análisis. Luego se hace un informe de todo lo que vamos sacando, desde un informe diario, que son informes por ejemplo de bacterias o de algas, hasta un informe mensual o anual en el cual están comprendidos todos los análisis que hacemos con respecto al plan de muestreo. Finalizado el proceso de potabilización, el agua debe ser suministrada a los domicilios de cada uno de los usuarios a través de 4.387 kilómetros de cañería de diferentes diámetros que se encuentran instaladas bajo las calles y avenidas de nuestra ciudad. Pausa en Ingeniería Global, ya volvemos. La geotecnia es el estudio del suelo desde la perspectiva de la ingeniería civil. Córdoba, ubicada en la región central semiárida del país, se caracteriza por la presencia de suelos colapsables, suelos que cambian de comportamiento en contacto con el agua.
Los suelos colapsables es un tipo de suelos que se encuentran en la provincia de Córdoba, principalmente, también en algunas provincias limítrofes como La Rioja, Santiago del Estero, en algunos lugares del Chaco, en San Luis. Este tipo de suelos son limos que lo ha depositado el viento y presentan una característica muy particular y muy mala para las fundaciones, que es cuando están en estado natural, presentan cierta resistencia y uno puede engañarse y fundar construcciones o cualquiera sea de ellas, construirlo sobre estos tipos de suelo, porque dan una apariencia de resistencia, de dureza. Y cuando estos suelos se humedecen, por una pérdida de agua, porque entra el agua de los afluentes cloacales, o una pérdida de agua de abastecimiento de agua de las casas, también puede ser de los desagües pluviales, el suelo se ablanda, se produce un asentamiento, un brusco cambio del volumen del suelo, y esto origina todo lo que está por encima de la lo que está por encima de donde se produjo ese humedecimiento, un asentamiento, y eso produce daños en las construcciones. Este trozo de loess tiene una apariencia muy resistente, que se me hace difícil romperlo con la mano. Si ahora yo esto lo meto en agua, fíjese cómo empieza a desgranarse. Y al cabo de unos minutos no va a tener aproximadamente nada de resistencia. Ahora, no todos los suelos que hay de origen loésico son colapsables. Hay algunos donde la cementación entre las partículas es estable y por más que ustedes lo humedecen, no les sucede esto. Sigue teniendo resistencia. Eso se debe a que las sales que los unen son, por ejemplo, carbonatos de calcio o silicatos, que hace que no se produzca el colapso. Después que se ha producido el colapso, lo primero que hay que hacer es qué es lo que produjo, de dónde vino el agua. Entonces lo primero que hay que hacer es detectar la fuente que produjo ese humedecimiento en el suelo. Después que se haya localizado eso, hay que esperar cómo evoluciona, digamos, el enfermo, que sería como la casa. Eso es, la enfermedad se manifiesta a través de grietas y hay que ir, digamos, midiendo cómo va evolucionando la grieta. Si las grietas no evolucionan en el tiempo, probablemente llega en algunos casos a un arreglo cosmético nada más. Ahora bien, si con el tiempo esas grietas siguen aumentando, probablemente haya que hacer algún tipo de intervención un poco más localizada, generalmente se llaman sumuraciones. El agua es vital para la preservación de la vida y el suelo constituye el sustento en el cual podemos desarrollar todas nuestras actividades. Agua y suelo son esenciales en la evolución de toda sociedad. Ingeniería Global visitó la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicaciones del Centro de Argentina, CIECA, que tiene a su cargo el Centro Tecnológico SMT, un centro que realiza el montaje y la inserción de componentes electrónicos en plaquetas para pequeñas y grandes empresas. Soy el coordinador general del Centro Tecnológico SMT, en donde nos dedicamos al armado y soldado de placas electrónicas. Utilizando la tecnología de punta, que es la tecnología de montaje superficial, como también la tecnología convencional, que sería la de inserción, con un soldado manual o un soldado por hora. Bueno, ¿cómo nace todo esto? Hace ya varios años un grupo de pymes asociados a la Cámara decide formar un grupo, hacer un esfuerzo asociativo e invertir en una línea de montaje superficial, una línea de pick and place, como se le llaman las máquinas, para poder acceder a este tipo de tecnología
teniendo un bajo o mediano volumen, que es típico de las pymes, que se utiliza para poder hacer el ensamble electrónico, o sea, el armado y soldado de estas placas. ¿Qué se logra con montaje superficial? Si se lo compara con la tecnología convencional o de inserción, bueno, es de mayor densidad, los componentes son cada vez más chicos, se logran mucho mejores costos porque el armado es muchísimo más rápido. Así que bueno, es por una tendencia del mercado, todo ya se está migrando lo que se puede a este tipo de tecnología. El proceso arranca básicamente con la aplicación de una pasta. O sea, hay una placa, un circuito electrónico, generalmente lo que uno ve como las placas verdes que están a veces en los equipos con componentes montados. Se piden esas placas, se aplica una pasta con una máscara que se llama stencil y utilizando una máquina que se llama impresora de pastas. Una vez que se aplica la pasta, esa placa se inserta dentro de las máquinas pick and place, que lo que se llama pick and place es de tomar y dejar. Que lo que hace es, la máquina tiene como unos feeder, unos cartuchos de los cuales se cargan los componentes, y lo que hace la máquina es tomar los componentes y colocarlo sobre la placa. Esto a velocidades de entre 10.000 a 35.000 componentes hora. Una vez colocado después todos los componentes, pasa por un horno en el cual se le aplica un perfil de temperatura adecuado por el diseño de la placa y se funde el estaño y quedan todos los componentes soldados. Tenemos una inspección óptica automática que sacan fotos de toda la placa y se lo compara contra un patrón. Una vez ensamblado y testeado ópticamente las placas de montaje superficial, algunos requieren un ensamble de componentes de inserción, o sea que serían placas híbridas. En ese caso, las placas pasan al sector de inserción, en donde operarias colocan estos componentes que se llaman inserción porque tienen dos pines o más pines que atraviesan la placa. Entonces uno se los coloca y pueden ser soldados manualmente con un soldador o si el diseño de la placa lo permite, se usa una máquina que se llama soldadora por ola, que lo que hace es generar una ola de estaño en el momento de que la placa es pasado por arriba. Entonces así en forma automática o secuencial sería, toda la placa es soldada, digamos, todos los pines del otro lado de los componentes de inserción forman el contacto con el circuito. Sabemos que qué componentes son mejores que otros, de qué forma podemos garantizar un armado más fácil, y con más fácil quiero decir de menor costo y de mejor calidad. De qué forma tengo que diseñar la placa para que después sea testeable, porque una cosa es armar la placa y testearla visualmente, otra cosa es dejarle unos puntos de acceso para que el mismo ensamblador, que seríamos nosotros en este caso, pueda verificar el funcionamiento de la placa, que siempre es mejor digamos, integrar en el proceso, sobre todo al final, a un test funcional que nos garantiza que cada componente esté bien soldado, sobre todo en un microchip, que cada una de las patas esté haciendo bien contacto. Con esto uno no asegura el 100%, pero gran parte de los problemas se pueden corregir durante la producción si uno tiene un buen diseño para la manufactura. Y eso es un poco donde nosotros entramos. Queremos involucrarnos en una etapa, digamos, temprana en el desarrollo del producto para, digamos, ser de consultor y ver de qué cosas podemos cambiar en el producto sin que afecte la funcionalidad del mismo para que sea mejor fabricable. Bueno, otro de los servicios que también ofrecemos es el armado que se dice llave en mano. Nosotros somos importadores, así que no, los componentes se importan. Así que nosotros ofrecemos ese servicio. Tenemos proveedores locales, proveedores en el exterior, en el cual nosotros compramos todos los componentes y hacemos la importación, nacionalizamos. Una vez que está todo acá, armamos, testeamos y entregamos un producto completamente, bueno, terminado y testeado. A partir de un diseño que nos da la empresa, el cliente o la pyme, hasta
bueno, el testeo final. Final de esta emisión en Ingeniería Global y los esperamos la próxima semana por la pantalla de Tele 8 para compartir el único programa de ingeniería en Córdoba.